Yo creo que estaría bien buscar un nombre algo más erótico que el de frente de izquierdas, porque eso alude como a una problemática interna, que es una cuestión que habría que superar. Para bien o para mal, yo creo que la izquierda, y me refiero a todas las izquierdas existentes en el Estado, independentistas, federalistas, sectores más vinculados a los movimientos sociales, son condición necesaria, pero no suficiente para plantear un desafío electoral que pueda alterar, de alguna manera, el sistema de partidos como elemento constitutivo del régimen español. Eso implica una fase en la que, pues, de alguna manera, las cúpulas de las organizaciones políticas se tienen que poner de acuerdo. Y eso implica, en el caso de la izquierda española, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, pero no solo, implica muchas más cosas porque en términos de agenda hay muchas complejidades. A mí me gustaría que se pusieran de acuerdo todos, es decir, desde Esquerra Republicana, pasando por Sortu, por Aralar, Benegá, Anova, Izquierda Unida, sectores de los movimientos sociales, en torno a un programa que reconociera por una parte, los derechos nacionales y el derecho de autodeterminación como elemento imprescindible para caminar y con una agenda programática que incluyera una auditoría pública de la deuda, la, digamos, recuperación de sectores estratégicos, la recuperación de elementos soberanos como una suerte de política económica, la reindustrialización, que yo creo que serían elementos de acuerdo. Pero a partir de ahí vendría lo realmente importante. Si alguien piensa que haciendo una sopa de siglas de todas las izquierdas eso va a cambiar algo del panorama político de este país, se equivoca. Aquí es muy difícil que alguien aporte algo más que los votos que ya tiene, aunque recoja unos cuantos votos más por la situación de decadencia del sistema de partidos tradicional. Me parecería una miopía pensar o conformarse con que, bueno, pues nos damos por contentos con lo que vayan perdiendo el PP y el PSOE y algunos partidos viejos. A partir de ahí yo creo que habría que plantear un discurso de mayorías sociales, y ese discurso de mayorías sociales tiene que ver con las oportunidades que ha abierto esta crisis, y eso implica crear incluso rostros nuevos. Yo creo que hay que darle forma política a la indignación social, y hay que construir mecanismos de comunicación con la gente que permitan a la gente pensar que efectivamente hay una alternativa. Yo siempre pongo el ejemplo de qué ocurrió en Syriza. ¿Cómo es posible que en un mes una fuerza política pase del 16% al 26%? Eso es muy raro. ¿Cuál es la clave? Que dejan fuera del escenario político al PASOK. La gente entendió que Syriza era una alternativa de gobierno. ¿Se habían hecho de izquierdas los griegos? No, o sea, no se explican esos 10 puntos. Lo que ocurre es que, de alguna manera, creas un discurso en el que te conviertes en una alternativa de país, en el caso del Estado español, una alternativa de países. Ese escenario sí me parecería interesante, porque sería empujar que saltara por los aires el sistema de partidos, que es un elemento consustancial al régimen político español.
Lo veo probable. Creo que mientras la política esté en manos de las cúpulas de las organizaciones, y no hago excepción, hablo de todas, esto es muy complicado. A mí me gusta mucho la experiencia de AGE en Galiza porque de alguna manera demostró que se podían hacer las cosas de otra forma, que hay algo más que sumar siglas y que con un discurso adecuado se pueden movilizar un sentimiento de indignación generalizada. Pero eso de alguna manera pasa por entender que tienen que cambiar cosas, que no es solamente es un acuerdo programático, ni mucho menos un acuerdo de mínimos. Los acuerdos tienen que ser de máximos porque hablamos nada menos que de cuestionar el resultado político de la transición en el Estado español. No lo sé, no soy demasiado optimista, aunque sería necesario que eso ocurriera, y para mí tendría que haber caras nuevas que no se dirigieran a la izquierda, sino que se dirigieran a la sociedad. Y acabo con esto. Mi sensación de la utilidad del trabajo que hacemos alguno en los medios es que se nos acerca gente por la calle que no tiene que ver con la izquierda, gente que no comprende las discusiones de la izquierda y que incluso ha podido votar cualquier cosa. Y cuando te dicen, wow, es impresionante lo que estáis haciendo, cómo calláis a esos canallas, las narices que le echáis, dices, claro, si es que esto es lo que hay que plantear. La izquierda de alguna manera tiene que dirigirse a la gente, y eso es mucho más importante que un frente de izquierdas, que en sí mismo, pues bueno, o sea, el propio nombre revela reuniones de izquierdistas y por ahí no. Puedo hacer una respuesta bonita, participativo, listas abiertas, todo el mundo llegando, levantando la mano, dando su opinión, construyendo procesos desde la base, que luego ya se reunirán en una cafetería los jefes para tomar las decisiones importantes. No me interesa eso. Creo que América Latina ha dado una lección que en muchos aspectos es amarga, y es que el Estado es un instrumento de transformación muy limitado, muy contradictorio, pero desgraciadamente inevitable. Creo que el empoderamiento político no pasa tanto por las relaciones entre electores y representantes, sino por una serie de transformaciones que dan poder a la gente. O sea, la clave de la democracia es repartir el poder, es quitar el poder a los que lo acaparan para repartirlo entre los que no lo tienen. No hay fórmulas mágicas. Y de alguna manera, si los instrumentos políticos se convierten en instrumentos de empoderamiento social, y para eso hace falta utilizar las instituciones, sea un gobierno municipal, un gobierno de una comunidad autónoma, un gobierno del Estado, siempre limitado por lo que suponen los poderes globales y los poderes europeos, eso servirá para empoderar a la gente, que es la base de la democratización de la política, no tanto en fórmulas mágicas de que todo el mundo participe, aunque eso sea crucial. Que si algo ha dejado claro el 15M es la necesidad del liderazgo, y yo creo que el mejor ejemplo es Ada Colau, la prueba de que hay un liderazgo que es representativo de una movilización social y que funciona en el plano de lo mediático. De hecho, el 15M demuestra que los que están decrépitos son los líderes de los partidos tradicionales, en todo caso, y lo que es necesario es, pues bueno, un liderazgo no es más que un dispositivo de comunicación, algo que sirve para hablar a la gente, para que te entiendan, para construir la imagen que te gusta, para confrontar a los adversarios. Es un instrumento ideológico más, un instrumento de propaganda más, que es absolutamente imprescindible, y yo creo que eso precisamente lo ha dejado claro el 15M, y la prueba es la APA. Si preguntamos a cualquiera en qué ha podido cristalizar el 15M como movimiento que redefine por completo la agenda política en este país y que tiene que ver con lo que ocurre después, con la marea blanca, con la marea verde y con el movimiento Stop Desahucios, la figura que se ha convertido en sí mismo en un símbolo de la dignidad es Ada Colau. Es Ada Colau la que lleva por fin a las instituciones de representación la indignación al llamar a la cara en una comisión parlamentaria a un representante de la banca criminal. Usted es un criminal. Yo creo que el mensaje es necesitamos a gente así.
Y quien piense que la política no necesita de liderazgos para acumular poder, creo que está pensando de una manera ingenua o de una manera egoísta. Si algo hemos aprendido en América Latina en los últimos 15 años es que los procesos de empoderamiento popular han tenido como condición necesaria, imprescindible, inevitable, diferentes articulaciones en torno a liderazgos que han tenido además mucho de personal y mucho de carismático. No creo que en el Estado español funcione exactamente así, no creo que aquí haga falta un Chávez o un Correa, pero me parecen inevitables políticamente. Cualquiera que haga política se va a tener que enfrentar siempre a tres cuestiones que no son necesariamente bonitas. Una es el Estado como instrumento contradictorio pero ineludible, otra es la violencia, que forma parte consustancial la organización del poder, y otra es el liderazgo. Hay una escena muy malvada, pero que a mí me encanta, en The Newsroom, cuando llevan a una representante de Occupy Wall Street a la entrevista con McAvoy, que es, a mí me parece, un progre americano, que lo presentan como un republicano, el presentador, y se ríe desde ella desde el primer momento cuando le dice, bueno, usted es la líder de Occupy Wall Street. Y ella dice, no tenemos líderes, somos horizontales, y él se descojona. Le dice, bueno, entonces, ¿qué me vienes a contar aquí si te desautorizas a ti mismo nada más venir? ¿Tú crees que, por qué te crees que te estoy entrevistando? Eso lo que quiere decir es que las reglas de la política no las marcamos nosotros. La existencia de liderazgos no es un deseo. Las reglas de la política no las marca una asamblea de gente ni una asamblea de vecinos. Las marcan las relaciones sociales de poder. Igual que sabemos que la violencia es el fundamento último de buena parte de las relaciones y eso es repugnante, los liderazgos forman parte de la manera en la que se construye la política. Igual que sabemos que las tertulias en la televisión en general no nos gustan, sabemos que eso es lo que enseña a pensar a la gente. Yo creo que a la izquierda le hace falta despojarse de su sentido de la divinidad, de gustarse y masturbarse en su derrota, que se convierte en una victoria estética, y asumir que si quiere ser una alternativa de poder hay que dar la batalla pues en la suciedad de la realidad, porque la realidad es sucia, trabajar es horrible. O sea, entrar en una fábrica o trabajar en condiciones precarias en un call center o en un bar de camarero es espantoso, no es bonito. Pues en el caso de la política pasa igual. No vamos a poder imponer que la política sean asambleas con toda la gente bien informada, opinando, respetando los turnos de palabra y tomando las decisiones por consenso. No funciona así. Es que estamos planteando cosas diferentes. En realidad, si alguien me dijera que es más útil que yo vaya a una mani o que diga cosas en Twitter y en Facebook, yo le diría, creo que Twitter y Facebook es mucho más útil que ir a una manifestación. Lo que estamos planteando con salir a la calle es construir contrapoder, pero es que eso es más difícil. Es decir, cuando yo pienso en ese estudiante que me escribía, es como, no tengo dinero para ir en autobús a la facultad, digo, hostias, o sea, es que cómo no está ardiendo Madrid. O sea, ¿cómo no hay un precio político por esto? El precio político de la subida de las tasas son 50 manifestantes heridos, 3 muertos, pero también policías heridos, la ciudad sumida en el caos, ataques a dirigentes del PP cada vez que hay actos de no sé qué, una situación como de crispación social, de violencia, que hace, bueno, vamos a hablar, es decir, si el precio político de subir las tasas universitarias es que la integridad física de los miembros del Ministerio de Educación está amenazada y que la policía no puede resolver esto de manera muy sencilla y que se genera una situación de ingobernabilidad y que incluso hay ocupaciones de facultades, que no es una ocupación de 30 iluminados que están esperando que lleguen los antidisturbios para que les saquen en 3 minutos, sino que consiguen autogestionarse y que las clases sigan y tal, dices, bueno, eso es contrapoder, eso es lo que a todos nos gustaría, eso es demostrar el poder social que tienes, a pesar de que hay el elemento ineludible con el que te encuentras, que lo apuntábamos antes, es el de la violencia, y ahí casi siempre perdemos con el Estado. O sea, perdemos incluso siendo una parte del Estado, estoy pensando en Allende, que de repente los militares se te van y más gente movilizada que Allende no tenía nada. Y alguien dice, no, hay que armarlos, y es como, ya, entre un ejército profesional armado y las masas armadas, pues, ¿cómo decirte? Es muy complicado, pero ahí hablamos de generar contrapoderes y
Y eso no está. Y es lógico que no esté porque es que hay que estar loco. Que cualquier persona que lance un cóctel Molotov sabe que se va a pudrir en la cárcel. Si no hay escapatoria. Es decir, cualquiera que. Vamos, pondré un ejemplo polémico. No sé si los chavales de Resistencia Galega que están en la cárcel eran conscientes de lo que les había ocurrido, pero no había otra salida. Es decir, si pensaban que sus iniciativas podían generar una movilización social, se equivocaban. Es una manera de dirigirse pasito a pasito hasta la cárcel y no contar ni con apoyos dentro ni fuera. Es como es el camino del suicidio. Porque en una sociedad como esta, vamos, si es que hasta la gente te mira mal, a ver si un chaval hace una pintada en el marco de una manifestación, como para imaginarnos hacer otro tipo de cosas. Y cuando las organizaciones vecinales, las organizaciones estudiantiles no gestionan, ¿qué es gestionar? O sea, si los sindicatos estuvieran haciendo comedores públicos, si estuviéramos resolviendo el problema de la vivienda con modelos de ocupación generalizadas que aseguran la vivienda de mucha gente, si lo del SAT no fuera una acción simbólica y efectivamente pudiéramos garantizar el material escolar de los niños, entonces estamos construyendo ese contrapoder social que hace que a un joven, si hace una pintada, si tira un cóctel Molotov o incluso si saca una pistola, le protege una parte de la sociedad. Aunque al final el Estado te gane, porque el Estado te termina ganando. Pero es que estamos años luz de esa situación. Solamente un enfermo mental, que es el problema de ciertas iniciativas políticas, que no son políticas, son de enfermedad política mental, porque es no ver lo que tienes delante. Estando así, ¿de qué me fío más? Pues de los instrumentos institucionales de transformación. Al fin y al cabo estamos en una institución pública que nos permite estar aquí dentro. No hemos ocupado este sitio ni nos hemos reapropiado de las cámaras después de una huelga de los trabajadores de las fábricas de Panasonic o de Canon o de lo que proceda. Pues bueno, trabajamos en los márgenes de lo que hay. Sé que es pesimista lo que estoy diciendo, pero es que decir lo contrario me parecería que es tomar el pelo a la gente. En América Latina, donde vivieron una experiencia de lucha armada durante los años 70 y los años 80, al final allí, donde conocieron las cárceles, la violencia política hasta extremos, extremos terribles, pues al final allí se presentaron a las elecciones, las ganaron y en el marco de la economía de mercado, con todas las contradicciones del mundo, incluida la corrupción, pues tuvieron que hacer política. La política es una cosa fea, fea. Incluso las narrativas bonitas que nosotros hacemos, pues bueno, es siempre haciendo virtud de la necesidad. Son nuestros adversarios de verdad, aunque seguramente no hayan leído a Joaquín Costa. Yo lo digo siempre, cuando me llevan a la sexta noche, estoy encantado de que mis adversarios sean Inda, Maruenda o Alfonso Rojo. Ahí hemos ganado antes de empezar a discutir. Los que de verdad me preocupan son Revilla, Albert Rivera, Rosa Díez y los de UPyD, porque además son muy buenos y han leído mucho mejor que la izquierda buena parte de los caracteres del momento que estamos viviendo. Leí antes a UPyD hablar de crisis de régimen, a uno de sus diputados que militó en la LCR vasca que a la izquierda española. De hecho, hay veces que he visto cosas. El Twitter es muy representativo porque representativo de ciertas cosas. Una vez, varias veces, ¿no? Alguien que ponía un tuit, ¿cómo me gustaría un gobierno de gente honrada con Pablo Iglesias, Revilla y Albert Rivera? Y es como, claro, eso no puede ser alguien de izquierdas. Eso es un espectador que de repente identifica discursos que le gustan. Y le da igual, sean de izquierdas o que no sean de izquierdas. Revilla es un crack, porque Revilla es un tipo encantador, es un tipo que está formado en economía, que sabe que en estos momentos la clave del discurso tiene que pasar por la defensa de los servicios públicos y por un intento de, digamos, de economía keynesiana, de políticas de agregación de la demanda que aumenten el consumo, que es un tipo que es consciente de que lo plebeyo, que de alguna manera lo popular es una clave de articulación, que llega a los pueblos y le aplauden, que sabe que la construcción de su fuerza política depende de su exposición pública, o sea, que no está en luchitas internas y en 12 reuniones todas las noches como está la izquierda, y no digamos ya un crack como Albert Rivera. Yo le he entrevistado y no pude con él, o sea, es que no le pude ni rozar, y creo que, joder, tengo tablas como para poder rozar a alguien con las ideas de Albert Rivera. Imposible de rozar, y cada vez que le veo en los medios de comunicación me impresiona.
Lo contrario de la izquierda, un tipo joven, buen comunicador, con buenos reflejos, casi imposible encontrar en la izquierda alguien así. Lo más parecido sería Alberto Garzón, y a veces está atenazado también. Cuando le preguntan por decisiones de la organización, que a él a lo mejor no le gustan, entonces tiene que mantener perfil bajo, perfil bajo, perfil bajo, y entonces no competimos. Y es seguramente lo que mejor funcionaría. Creo que en el momento de crisis de régimen actual son los rivales nuestros los que de alguna manera pueden articular con su discurso, que lo manejan muy bien, la indignación social. Vamos, si Revilla se presenta a las elecciones europeas, madre mía lo que podría ser aquello. Y en el caso de UPyD y de Ciutadans, que no es exactamente lo mismo, pues bueno, se han dado cuenta de una cosa que le funcionó al fascismo. A veces digo, es como fascismo cool, no quiero decir que sean fascistas, pero son los que mejor han entendido el lenguaje, ni izquierdas ni de derechas, españoles honrados. Frente a la corrupción, españoles honrados. Frente a cualquier cosa, somos españoles y somos gente honrada. Y ese discurso, que el fascismo fue, y el nazismo, los primeros que dijeron, pero vamos a ver, somos alemanes, venga usted un socialista a contarle, un comunista o un no sé qué, somos alemanes, ¿no? Lo tenemos todo claro. El discurso funciona de maravilla, y más en un momento como este, me preocupan. Y también las expresiones de tipo Tea Party, como por ejemplo Esperanza Aguirre, y esperemos a ver Feijóo, que es un verso suelto dentro del Partido Popular, que ha sido candidato por el PP, pero podría haber sido candidato por el Partido Socialista. Es como que alguien me diga por qué Pachi Vázquez es más de izquierdas que Feijóo. Mucho cuidado con esos versos libres que piden elecciones primarias, porque han comprendido que si le das a la gente, y además el Partido Popular es lo más parecido a un partido de masas, tiene más militantes que los partidos de izquierdas, si vota la gente vas a tener de alguna forma el termómetro de lo que está pensando la sociedad, y eso implica liderazgos nuevos, discursos nuevos, estilos nuevos. Eso de lo que la izquierda está tan alejada, porque incluso si la izquierda hace primarias, los aparatos de partido funcionan, porque los cuadros de izquierdas tienen fontaneros, hacen sumas, restas y tal, lo cual demuestra que están muy lejos de la sociedad. En el primer caso ya tienen sus referentes electorales, o sea, UPyD es una máquina electoral brutal, y yo no tengo tan claro que tengan techo político. Y Ciutadans, pues no digamos, ¿no?, en Cataluña, y una posible coalición entre Ciutadans y UPyD podría ser tremendo. Revilla, por lo que me ha dicho él a mí personalmente, y le ha dicho a todo el mundo que conozco, solo quiere volver a ser presidente de Cantabria, no tiene proyecto político fuera. Si lo tuviera, uf, yo no le querría con adversario. ¿No? Es muy atractivo decir AGE era Syriza y el BNG era el QQE. O sea, hay muchos matices que diferenciarían, pero es verdad que hay algo de verdad. ¿Quién tiene los militantes? El BNG. ¿Quién tiene la organización? El BNG. ¿Quién tiene más cuadros? El BNG. ¿Quién tiene la, digamos, quién tiene penetrada la sociedad gallega de manera transversal? El BNG, claramente. Claro, pero AGE tenía el discurso que enlazaba con la sociedad, y eso tenía mucho que ver con el liderazgo de Beiras, que era el candidato más joven, el que había entendido los cambios que se habían producido en los últimos 10 años, y los que se supieron mover con mucha más inteligencia. O sea, la gente de alguna manera terminó en un periodo récord y tal, diciendo, es que esto tiene más que ver conmigo, aunque tengan menos militantes, menos cuadros, no puedan hacer manifestaciones tan grandes. Creo que eso le podría pasar a la izquierda, y creo que la izquierda no debería olvidar que lo que ha pasado en Galicia es un fenómeno que tiene mucho que ver, mucho menos que ver con que Esquerda Unida y Anova hayan llegado a un acuerdo, que con el hecho de que se construyó un discurso que conectó con la gente. Es decir, lo menos importante de AGE son las organizaciones que llegan a ese acuerdo. Esas mismas organizaciones, en otro contexto, podrían hacer el papel de QQE perfectamente. La clave es que Beiras y Yolanda hicieron un discurso que no parecía ni el discurso del BNG ni el discurso de Izquierda Unida. Parecía otra cosa.
el ambiente era diferente en muchos sentidos, y eso no es patrimonio de ninguna sigla, ni es una victoria que se pueda apuntar ningún burócrata, sea un burócrata de ANOVA o un burócrata de Izquierda Unida. Digo en este caso burócrata sin carga valorativa negativa, es como quien consigue que se firme el acuerdo. Eso es otra cosa que tiene que ver con el discurso, y eso podría ocurrir en cualquier lado, sobre todo además si cuentas con lo que se contaba aquí, un buen liderazgo como el de Beiras. Vamos, por ponerlo blanco sobre negro, se monta una candidatura a las elecciones europeas encabezada por Ada Colau, y yo creo que eso tendría más votos que Izquierda Unida. A lo mejor mis amigos de Izquierda Unida me escuchan decir esto y es como, no, seguro, pues yo creo que sí, pues yo creo que sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer la izquierda? Pues bueno, vamos a establecer las bases para que Ada Colau pueda ser la candidata de todos nosotros, que de eso se trata, para formar parte nosotros de la solución, utilizando la palabra Syriza, Frente Amplio, o lo que se nos ocurra, que sirva para ponerle cara y ponerle discurso a una indignación social, que es la que en estos momentos puede cambiar políticamente las cosas, puede ayudar a que termine el sistema de partidos actual. La mejor definición del periodismo se la leía a Luca Casarini hace unos 10 años, cuando decía: esto es un arma que vale para disparar, punto, ya está. Es decir, el periodismo se le puede rodear de todas las flores y honores que queramos, una profesión honrosa, clave para que exista democracia, los medios de comunicación son la garantía de la pluralidad y de la libertad de expresión, todas las bellezas que queráis, los medios de comunicación son armas. Y uno de los problemas que tenemos los de abajo es que no tenemos apenas armas de esas. Los medios de comunicación no son ni siquiera públicos en su mayoría, la mayor parte son propiedades de grandes fortunas y de empresas que tienen intereses que en nada coinciden con los intereses de la mayoría. Ahora bien, son armas para combatir en el terreno de la ideología, y eso obliga a que sean armas muy sutiles. Los medios de comunicación buscan prestigio, buscan construir relatos que les presenten a sí mismo como representativos. Si alguien me preguntara, pero bueno, entonces, en esa descripción orwelliana de los medios tienen dueños, ¿por qué os llevan a veces a los medios a gente de izquierdas? Los medios tratan de alguna manera de dotarse de ese prestigio de la representatividad, y aquí se permiten todas las voces. Los medios tratan de acercarse a los intelectuales también, tienen sus páginas de cultura, los periódicos. Hay periodistas magníficos y profesionales muy valiosos que encuentran su espacio para trabajar en los medios convencionales. A mí me encanta Salvados del Follonero, y hay periodistas que me parece que hacen un trabajo magnífico, aunque no coincida siempre ideológicamente con ellos, pero eso no quiere decir que dejen de ser lo que fundamentalmente son: herramientas para disparar, armas, instrumentos de intervención política. Cualquiera que quiera hacer política tendrá que asumir que deberá contar con dispositivos de producción ideológica, que históricamente han sido muchos: la iglesia, el teatro, después el cine, las cultural governance de un Estado, y fundamentalmente los medios de comunicación y la manera de informar. Es una tarea crucial en la que además no vamos bien. El propio concepto de medios de comunicación alternativos o la contrainformación es una manera de proclamar nuestra derrota y nuestra marginalidad desde el principio. Nosotros en La Turca hemos tratado de hacer lo contrario, es decir, nosotros somos uno más y nos metemos en esta pelea para competir de tú a tú con los grandes, y no nos ha ido mal, a pesar de la precariedad y de las dificultades que tenemos. Si existen contradicciones entre activismo y profesionalidad, benditas contradicciones. Yo creo que como si preguntáramos a un médico: ¿siente usted una contradicción entre su vocación y que a usted le paguen un sueldo por ser médico, o a un bombero, o a cualquiera que le guste la profesión que lleve a cabo? Yo creo que cualquiera desearía tener médicos que se dediquen profesionalmente a la medicina, bomberos que se dediquen profesionalmente a ser bomberos, y periodistas o gente que se dedique al periodismo que se dedique profesionalmente a eso. No ha sido el caso, por desgracia, de La Tuerca, en el que casi todos trabajamos gratis. Al principio todos, finalmente pudimos liberar a una persona, ahora tenemos a dos personas con contratos a tiempo parcial, pero no nos gusta ese modelo, nos gustaría que todo el mundo pudiera
trabajar y cobrar un sueldo digno en la turca, porque es condición de posibilidad de hacer una cosa en serio. No tenemos ningún cariño porque la turca sea nuestro hobby, y de hecho el proyecto es conseguir recursos para poder crecer, y eso implica profesionalizarnos. El modelo de la turca no es particularmente original, hemos copiado diferentes cosas que hacían otras tertulias y hemos creado finalmente un estilo propio. Podría definirse por, pues bueno, cierta rigurosidad, tratar un tema solo en los programas, aunque eso ahora también lo vamos a modificar un poco en el futuro, invitar a mucha gente, es decir, no contar solamente con las mismas personas hablando de todo, sino que en función de los temas pues pueda venir gente que sepa de los temas. De hecho, creo que somos la tertulia por la que ha pasado más gente. Ciertas formas educadas, cierta corrección en la manera de discutir, e incluso a veces, que esto también nos lo han criticado, como un nivel un poco alto, o sea, como una tertulia que a veces parecía como muy universitaria. Eso ha creado un estilo turca que después hemos ido redefiniendo y lo hemos llevado a los grandes medios de comunicación, a los que nos han invitado a participar. Y nuestra vocación desde el principio ha sido ser uno más. No queríamos ser la tertulia underground ni la tertulia alternativa, sino competir en la definición de la realidad. Y bueno, pues desde la modestia y desde los límites del alcance nuestro, pues creo que hemos conseguido cosas. O sea, creo que nos hemos convertido en la tertulia de referencia, no solamente para la izquierda, sino para mucha más gente, y que incluso hemos creado de alguna forma figuras de la izquierda. O sea, yo siempre, esto lo llevo contando desde hace mucho tiempo, pero desde que salimos en los medios grandes lo puedo contar más. Cuando hablo con amigos míos que son dirigentes de partidos políticos de izquierdas, es como los conocen más las bases de tu organización, a los que salimos en la tuerca y en los medios, que a ti. Y que nos conozcan más no es que nos conozcan más como a Rocío Jurado, es que tenemos más peso a la hora de bajar línea, que es un término muy de partido, de construir argumentarios para que los militantes políticos hagan política, discutan en el bar, en el centro de trabajo, nosotros que vosotros. Es decir, nosotros somos mucho más partido que vosotros. Estamos haciendo la función del partido como intelectual colectivo, que es dotar de argumentos a los cuadros de ese partido que después se mueven en la sociedad. A vosotros no os conocen. Te vieron de lejos en un congreso un delegado que levantó la mano para votarte y después vio cómo todo un montón de hormiguitas se subían a un estrado y cantaban una canción con el puño en alto, y no te han vuelto a ver después, porque así funcionan las organizaciones. Sin embargo, si nos gusta traer a la derecha es porque entendemos que beneficia la línea del programa. Creemos que nuestras ideas funcionan mucho mejor en la confrontación. Creemos que nosotros fabricamos argumentarios y fabricamos puntos de vista que de alguna manera se adquieren su potencia cuando se ven confrontados con los argumentos hegemónicos que la gente está acostumbrada a ver en otros medios. Por eso lo hacemos, no por una suerte de amor y que sintamos como una obligación axiomática de aquí tienen que estar representado todo el arco parlamentario. De hecho, en lo que sí somos mucho más autoritarios es a la hora de seleccionar a qué gente de izquierdas viene. Nos tiene que gustar. Con el caso del Partido Popular o del PSOE, pues bueno, tenemos cierto criterio, pero aceptamos más o menos a quien nos manden. Con la izquierda no, porque esa es nuestra línea y esa nos parece crucial. Si viene alguien de izquierda, si no nos gusta, no vuelve, porque eso sí que es línea de programa. Nosotros no invitamos jamás a Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista a la tuerca. Invitamos a personas concretas de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista que nos gusta y que contribuyen a desarrollar la línea del programa que a nosotros nos interesa. Y hemos recibido presiones de por qué no traéis a no sé quién, que es el coordinador o el secretario, porque aquí mandamos nosotros. ¿Por qué no elegís vosotros un coordinador o un portavoz que ahí me guste más? Porque mandáis vosotros. Pues esto es exactamente igual. Nosotros somos un partido también y construimos una línea política y nos dotamos para eso de la gente que más nos interesa. No hay, nadie tiene cuota en la tuerca. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque lo demás lo veo muy complicado. Veo muy complicado que les ignoremos, veo muy complicado que les asaltemos y creo que es clamar en el desierto que exijamos con pancartas que sean medios más plurales. De hecho, son los únicos medios grandes y relevantes que alguna vez podremos ocupar, básicamente porque se pueden ocupar por la vía electoral, que la gente vaya de su casa, deposite una papeleta y que como consecuencia de eso mandemos
nosotros. Eso a mí me parecería crucial y lo digo siempre, medio en broma, medio en serio. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-Troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión, cosa que no han hecho en Andalucía en ningún caso. O sea, es imposible diferenciar Canal Sur cuando gobernaba solo el PSOE que cuando gobierna ahora con Izquierda Unida. A mí eso me parece crucial. Y a partir de ahí, desarrollar políticas desde el ámbito institucional que permitan el desarrollo de instrumentos comunicativos de la sociedad civil, medios de comunicación comunitarios. Pero de nuevo desde el Estado. Lo que impide que haya televisiones comunitarias es una ley infame y criminal que prohíbe que tengan un presupuesto superior a 100.000 euros al año, que es una absoluta ridiculez para una televisión. Es decir, hay que ocupar espacios del Estado que, por un lado, nos permita trabajar en los medios públicos y construir otro tipo de medio público que defienda los intereses de la mayoría con recursos públicos, que son recursos importantes, y a partir de ahí llevar a cabo políticas públicas de empoderamiento mediático de la sociedad civil a través de medios comunitarios. Pero trabajar desde fuera, pues es que cualquiera que nos dediquemos a esto sabemos lo que cuestan las cámaras de televisión, lo que cuesta iluminar. Mira que Internet nos ha dado ventajas y nos ha dado la oportunidad de hacer cosas que antes era imposible, pero es que esto cuesta muchísimo dinero y si no es de los recursos públicos, no creo que ninguno de nosotros sea tan listo y tan virtuoso de hacerse empresario y forrarse, que tampoco lo rechazaría. Es decir, si de repente viniera un rico que en su viaje a Damasco se ha caído y ha descubierto que quiere financiar a estos chicos, no tendría ningún problema, pero creo que eso es irreal. Creo que los ricos comprometidos que pueden existir son anécdotas, son excepciones. Creo que la manera de empoderamiento de gente como nosotros es por la vía de los recursos públicos. Yo creo que es crucial, ministro de Comunicación, tomando como referencia pues, lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela, y decir, mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios? Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo en última instancia de la voluntad popular. Por lo tanto, vamos a devolver al pueblo lo que es del pueblo. A partir de ahí, los medios, digamos, a través de control estatal son fundamentales, fundamentales, pero como decía antes, habría también que articular políticas públicas que permitieran el empoderamiento mediático de nuestra sociedad civil, de la sociedad civil que defiende a los de abajo, organizaciones sindicales, organizaciones vecinales, movimientos sociales, y ahí también tienen que tener su espacio los que no somos nosotros. Es decir, la Iglesia hace un trabajo social innegable, innegable. ¿Cómo no van a tener los católicos sus medios de comunicación? No hablo de la patronal católica, hablo de la sociedad civil. ¿Cómo no van a tener, hasta si me apuras, para hablar de deportes, las hinchadas organizadas de los equipos de fútbol no van a poder tener televisiones que hablen de fútbol o programas de radios o que hablen de deportes? Pues por supuesto que sí, pero que los medios de comunicación sean expresión de la sociedad civil organizada, no expresión de multimillonarios que hacen negocios con algo que debería ser un derecho, y esa es medida fundamental de cualquier gobierno, vamos, no ya de izquierda, el gobierno que quiera ser democrático. Estoy desesperado con eso porque nuestra situación es terrible, estamos continuamente pensando en dinero, dinero, dinero para poder trabajar, es terrible. De momento, o sea, los clientes que hemos tenido pues, se van agotando. Pues, lo de trabajar para una televisión iraní pues, significa una inyección porque todos los que trabajamos ahí cobramos, destinamos el 15% de nuestro sueldo a la tuerca y regalamos nuestro trabajo a la tuerca, pero eso se puede acabar. Y cuando eso se acabe, pues es tremendamente difícil. Y lo del crowdfunding está muy bien porque la gente te ayuda, pero eso tiene sus límites y pueden llegar un montón de gente muy lista a hablarte de las virtudes del accionariado popular y de las suscripciones, pero
fuera del País Vasco yo no he visto que eso funcione realmente y me preocupa porque hacen falta recursos y creo que, o sea, no conozco a nadie de izquierdas que sea bueno haciendo negocios y eso es terrible porque si no generas dinero, pues no se puede pagar salarios a la gente. A mí cada vez que veo a alguien brillante, a alguien de los nuestros, que tiene que alquilar su fuerza de trabajo al enemigo, me desespero. O sea, ver buenos periodistas que trabajan para La Razón, para El País, para el ABC, ver o incluso en circuitos de la precariedad en los que no pueden ejercer su propia profesión, me desespera que no seamos capaces, con lo listos y los marcos teóricos que tenemos, de sobrevivir en condiciones de economía de mercado. Es lo que más me preocupa. ¿Será viable la tuerca? De momento no lo es. O sea, de momento la tuerca solo genera pérdidas, 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 pérdidas. Y el capital político que generamos nos dan una palmadita en la espalda, pero nadie nos da un pavo. Nadie nos ha regalado dinero, con la excepción del crowdfunding que hicimos. Es decir, yo he puesto dinero mío, Monedero ha puesto mucho dinero suyo. Cuando Izquierda Unida nos ha contratado a Producciones CMI, pues bueno, trabajamos en precios de albano-kosovares muchas veces, produciendo vídeos y materiales audiovisuales. Es decir, hemos ganado dinero trabajando. Y del dinero que hemos obtenido trabajando lo hemos ido metiendo ahí. Y la tuerca es una máquina de perder dinero. Ojalá fuera rentable. De hecho, es fundamental para que pueda durar más tiempo. La educación universitaria durante muchísimos años, todos los últimos años, fue un ejemplo del empoderamiento popular. Una educación que estaba en manos de privilegiados y que de alguna manera permitió la entrada de hijos de trabajadores, no solamente para cualificar su fuerza de trabajo. La universidad nunca fue solamente eso, un instrumento en el que tú te formas para poder vender tu fuerza de trabajo a un precio más alto. Era también, como decirlo, una victoria social, o sea, porque se supone que educarse es algo maravilloso, que produce un estatus no solamente económico, sino un estatus simbólico y moral diferente. Lo que representa Bolonia, pues es una expresión más, que ya se veía venir en toda Europa, del empoderamiento político del capital financiero y poderes económicos que necesitan competir y saben que el conocimiento es uno de los instrumentos determinantes en la productividad para competir con Asia y sobre todo con Estados Unidos, y que eso implicaba hacer un diseño del sistema educativo diferente. Por una parte, limitando la educación de más alto nivel a una serie de élites muy específicas, y por otro, formando a la masa universitaria con una serie de cualidades adaptadas a la flexibilidad del mercado laboral. No se trata de que sepas mucho de algo, sino de que seas muy flexible, que puedas cambiar, que tengas habilidades sociales. Es decir, la educación se convierte en un elemento mucho más claramente vinculado al proceso productivo y a las formas de organización económica que en un proceso que siempre tiene algo de eso, pero que también es un enriquecimiento personal y un derecho. Y eso era lógico que ocurriera. Pero ahora ha ocurrido, esto no, lo de la crisis no estaba previsto. Yo doy clase y es divertidísimo como que ni siquiera es posible aplicar Bolonia. Y ya, por lo menos en mi universidad, yo no he visto controles administrativos. El nivel de deterioro es tal que, si ya se hablaba entonces que no había dinero para aplicar Bolonia, que no había manera con las plantillas que existían y con los presupuestos que había de hacer viable la aplicación de ese modelo, pues ahora ya es una cosa básicamente formal cuando estamos ante una situación de emergencia en la que la gente no se puede matricular. Es que a mí me escribía un estudiante el otro día que vivía en mi barrio si le podía acercar a la facultad unos cuantos días porque no se podía pagar el transporte. Entonces vivimos aún a una situación que la reforma BERT asume que la universidad va a ser una cosa de ricos, y no tanto por lo que diseña para la universidad, con la reducción de becas y permitir a las comunidades autónomas que suban las matrículas, sino que el diseño de los niveles inferiores de educación, con el sistema de segregación, etcétera, hace que la universidad vaya a ser una cosa para ricos, o sea, para una minoría de privilegiados. Es más, si estudias en un colegio público, a priori lo vas a tener muchísimo más difícil. ¿A qué responde eso? A la estructura productiva de un país que, para ser competitivo, lo que va a ofrecer es camareros y servicios. Que cada vez que digo esto me dicen, ¿estás insultando a los camareros? No,
Pero si el modelo de joven trabajador español es un camarero, es un modelo diferente si el modelo del joven trabajador español es un licenciado universitario. El camarero puede tener tres carreras universitarias, pero si el tipo de trabajo que creamos es el de camarero, pues nos va a ir muy mal. De lo que se trataría es de diseñar otro modelo de país. O sea, querría un país o un país de países con otras características. Con respecto a nuestra carrera, pues bueno, nuestra carrera era una de esas carreras que nunca tuvo demasiadas salidas, ¿no? Como las carreras de ciencias sociales, y que de alguna manera era como hacer una cosa bonita, una cosa que te servía para formarte y que, bueno, pues luego tenía la opción de pues hacer oposiciones para la administración o el trabajo en el mundo del asociacionismo o para alguien que practicara la política, pues siempre es bueno formarse en ciencias políticas o para la docencia. En este momento yo creo que las humanidades se van a reducir pues casi casi al placer que pueda permitirse una minoría, y en el caso de la nuestra creo que se va a adaptar, porque la nuestra sí es muy importante. Tendrá que haber algún sitio donde se forme a las. También depende de qué país. O sea, estoy pensando en Francia, donde, por ejemplo, los estudiantes Erasmus de Sciences Po que he tenido, pues, claro, tenían. Sciences Po es una de las escuelas de élite francesas donde se forman a las clases dirigentes, y es verdad que en España nunca se ha construido nada parecido. Claro, así nos va. En Francia no es concebible un relaxing cup of café con leche. Es decir, es como, usted, yo soy un país serio. De hecho, había muchas bromas con Sarkozy, porque era el primer presidente de la República que no venía de una de las escuelas de gobierno más importantes del país. Yo creo que la ciencia política sobrevivirá, pero sobrevivirá si esto sigue así, adaptada a las condiciones de mercado y a la formación específica de élite. O sea, sobrevivirá un tipo de ciencia política vinculada a esto tan moderno y tan tostón que llaman gobernanza. Y se acabó la teoría política y, o sea, es como, pues bueno, si ya el mainstream en la ciencia política está dominado por gente incapaz de explicar políticamente lo que pasa con los regímenes de partidos y con la variable, cuál es tu variable dependiente y tu variable independiente y estas cosas.